es muy cierto. Decía que en un principio fue necesario educar al hombre en su relación con el hombre, y hoy en día es necesario educar al hombre en su relación con la naturaleza. Muchas felicidades, muchas gracias. Perfilar la morfología o el contorno de un animal o de una planta marina te invita a conocer un poco más de ellos, saber cuál es su forma, cuáles son sus características y colores originales, y eso finalmente termina siendo educación ambiental. Que este mensaje cada día toma mayor relevancia, mayor importancia, cada día nuestras acciones tienen que ser más concretas, más creativas. En Delfino estamos muy, muy entusiasmados. Sin lugar a duda, un programa más nutrido que otros años, de una semana y ahora ya es prácticamente un mes de los océanos, lo cual es maravilloso porque la gente de Cancún siempre estamos deseosos de actividades diferentes. Ha sido una gran noche, yo creo que todas las fotografías que han presentado nuestros compañeros han sido increíbles, pero lo más bonito es que los compañeros se inmersan en el proceso de la fotografía, buscan los momentos adecuados, la iluminación adecuada, inspiran y trabajan en equipo. Yo creo que es lo más bonito, lo que más apreciamos nosotros, y esperamos que el próximo año todavía tengamos mejores fotografías. Venir de la carretera federal para acá y encontramos mucho pete, muchas bolsas que han tirado, colillas de cerillos y botellas, ese tipo de artículos que tiran, ¿eh? Puerto Morelos es un lugar hermoso y lo debemos de conservar, no tirar basura, la basura a su lugar. Para eso se pusieron algunos botes para poner la basura. Debemos de mantener limpio Puerto Morelos porque es nuestro hogar. Espacios como el acuario y en el caso de esta exhibición acercan a las especies a la gente y las sensibilizan, que es lo que nosotros queremos en el cuidado de todas las especies. Este es un espacio que le estamos abriendo a la Asociación de Hoteles, a Flora, Fauna y Cultura, al Gobierno del Estado y a las direcciones de ecología de cada municipio para que expongan todo el trabajo que han hecho en relación a la tortuga marina y su conservación. Desde hace 14 años, Flora, Fauna y Cultura de México operamos el programa de conservación de tortugas marinas Riviera Maya Tulum. Llevamos 20 temporadas de anidación hasta fines del 2015, en las cuales hemos ya liberado prácticamente 10 millones de crías de tortuga marina al mar. Esto implica una responsabilidad muy, muy grande para cada uno de los habitantes del estado. Y este espacio que se genera aquí en el Acuario Interactivo de Cancún, sin duda alguna un espacio para concientizar a todos los habitantes del estado. Campaña de la pesca del pez león, y pues yo me inspiré en eso porque estuve investigando un poco y dice que aproximadamente pone 5 millones de huevos y es una plaga. Sí, pues se siente muy emocionante pues poder de poner a los demás una reflexión de cuidar el océano, porque nosotros a cambio estamos echando basura, desechos líquidos, desechos sólidos sobre el lecho marino, sobre su hogar, sobre su casa. Está súper emocionante. Yo le agradezco a todos los que nos invitaron aquí, a nuestros cancuniños. Les felicito por su gran trabajo, porque esto está excelente. De verdad me parece preciosa que hay un grupo que quiera integrar el arte
a la comunidad, a la academia y a nosotros los chefs, porque yo creo que de eso están forjados los buenos países, o sea, de grupos así que poco a poco se vayan fortaleciendo desde el centro con mucha fortaleza. Primero conozcan su entorno, lo que tienen en la región, los productos locales, los productos de Quintana Roo, los productos de la península. Puedes conocer muy bien la cocina mexicana y una vez que dominen eso, entonces pueden ya empezar a experimentar y a mezclar otras técnicas. Pero es importante que aprendan bien, bien primero lo suyo. Como futuros chef que estamos estudiando esta carrera, pues claro que nos están incitando a conocer más todo sobre este pez para poder involucrar en nuevos platillos, no solo en representaciones, sino igual como este concurso que hubo. Cualquier parte de la sociedad, cualquier gente que pueda participar en esto aprende, sobre todo en lo importante que es el controlar, sacar, el ver el origen y sobre todo, más que nada, el poder participar para poder resolver estos problemas a nivel de la comunidad y llevarlo esto dentro de la casa. Con que una persona se entere y haga conciencia de ya no tirar basura o de cuidar esto o el otro, yo lo considero un éxito. Y un evento como el Festival de los Océanos, que ya tiene tiempo y es un evento grande, ¿cuánta gente se entera de esto? Entonces sí tiene un gran impacto en la comunidad. Porque creo que cumple con uno de los conceptos de sustentabilidad más importante que tiene nuestra empresa. Y en ese sentido, el concepto de conservación, ¿verdad? El cuidado que tenemos todo el mundo, la obligación de tener para con los océanos, se ve perfectamente reflejado en las actividades que cada año llevamos a cabo. Es un reto complejo y difícil porque implica colaboración internacional para parar de manera inmediata la pesca ilegal de la totoaba, la cual es la que tiene ahorita recientemente en peligro crítico de extinción a la vaquita. Pero ya afortunadamente se están realizando convenios de colaboración para parar esta pesquería. Y aunado a esto ya se han desarrollado artes de pesca alternativa para la pesca de camarón, para que los pescadores de esa manera puedan salir a pescar, vivir de la pesca sin afectar a la vaquita. I think one of the most important things in conservation is to be optimistic and to be diplomatic. So often we are loud and negative, and nobody is good at hearing loud and negative messages. But being diplomatic and optimistic, constructive, collaborative, that's how you really move big things. Extraordinaria, algo maravilloso, algo que realmente llega al alma porque están haciendo algo por Cancún. De los puntos más icónicos que podemos tener en Quintana Roo, la gente va a venir a sacarse las fotografías y va a ser viral en redes sociales que en Cancún tenemos un gran patrimonio a través del arte para preservar los océanos. Están haciendo un cambio, es un parteaguas en cuanto a los proyectos sociales de educación ecológica y que están combinando las artes. Es lo mejor que pudieron hacer. Esto es un trabajo muy grande que requiere más que tiempo, corazón. Como una vez lo platicamos, es el corazón lo que los motiva a hacer esto. No hay otro motivo. Es importante que todos tomemos conciencia de estos mensajes. Cada día el tema es más relevante, es más importante y más sensible y requiere de la participación de todos nosotros. Por eso en Delfinus y en el Festival de los Océanos los invitamos a que nos sigan a través de todo el año en nuestras redes sociales del Festival de los Océanos para que se enteren de nuestro programa y de las acciones que pueden hacer para contrarrestar los efectos que estamos teniendo a nivel climático, a nivel ecológico. Entonces, muchas gracias a todos por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por apoyarnos y sigan apoyando al Festival de los Océanos. Muchas gracias.